Que nos paguen nuestros sueldos era el grito de este grupo de trabajadores que se reunieron en el bandejón de Avenida Colón al llegar a Chiloé para manifestarse por el despido arbitrario del que fueron objeto por la empresa Solver, vinculada al rubro de telefonía en nuestra ciudad y cuyas oficinas de calle Bories se encuentran cerradas, según reza un cartel por inventario. Lo que a decir de estos trabajadores no es así. Así lo dio a conocer quien hizo las veces de vocero, Franco Gallardo. En Boris 801, Ya, ya, ¿y esto corresponde a qué rubro? al rubro de telefonía, ya. Nosotros trabajamos directamente para Solver Limitada con representando a Movistar, ya, vendedores de planes de celular. Bueno, básicamente el problema se presenta en que hoy nosotros estamos todos con los sueldos impagos, se nos finiquita básicamente sin ni siquiera tener la opción a cobrar el sueldo del mes. Se nos comunica que básicamente lo que se espera es que el mandante, en esta forma Movistar, se haga responsable de nuestros sueldos. Nosotros entendemos que el primer actor es, en este caso, es Solver Limitada, nuestra empresa que nos contrata. Y estamos bastante preocupados porque toda esta gente está hoy ¿Cuántas sin personas sueldo. son? Estamos hablando más o menos de 60 personas. Ya esto incluye también Puerto Natales, Porvenir. Bueno, en Puerto Bono, Osorno también se cerraron las operaciones en condiciones similares. Y básicamente nuestro reclamo está porque esto nos tomó de un día para otro, no hay sueldos pagos, no hay ninguna acción, tampoco ninguna acción de la empresa que nos permita tener tranquilidad por el resto de los meses. Todo esto es una incertidumbre y nos dicen que básicamente van a recurrir a todos los resquicios legales que puedan tener como para poder dilatar el tema. Así que, aparte de eso, nos encontramos en una situación de que todos nos dedicamos a la telefonía y por no tener los finiquitos hoy tampoco podemos hacer continuidad nuestro trabajo en otras empresas porque todas las empresas nos piden un finiquito. Agregó el vocero que esta situación aflige a un total de 60 personas, por lo que esperan del mandante de la empresa, que es Movistar, se haga cargo de la cancelación de los sueldos, considerando que ello afecta a estos trabajadores de Punta Arenas por venir en Natales. Otra situación que les inquieta también es que al no contar con un finiquito, no pueden presentarse a trabajar en otras empresas del rubro, puesto que les exigen contar con este documento. En tanto, ya han hecho las gestiones pertinentes ante la Inspección del Trabajo para entablar las acciones judiciales correspondientes.